Noticias Edición Mediodía y vamos a hablar de un tema que es constante, lamentablemente, en nuestro país, que no termina y que continúa y a veces se incrementa. Hablamos de la violencia contra la mujer y queremos conocer también los derechos que nos asisten como mujeres para poder defendernos y también hacerlos valer en esta sociedad donde todavía existen algunos conceptos o machistas y donde todavía estamos en situación de desventaja en algunas situaciones de la vida, en el aspecto económico y diferentes aspectos de nuestra realidad como mujeres. Vamos a conversar con el abogado Juan Julio Luján. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto. ¿Cómo estás? Él trabaja en el Ministerio de la Mujer y también especialista en estos temas de género. Cuéntanos, lamentablemente todavía es algo que no se resuelve y que se mantiene. Bueno, siempre ha existido, pero ahora a raíz de la marcha de agosto del año pasado y se ha puesto en el tapete este tema, pero ¿tomamos conciencia todavía recién los peruanos de que la violencia contra la mujer es real? Lamentablemente no, a la fecha el tema de la violencia de género es un tema desconocido para muchas personas, para muchas mujeres. Las mujeres todavía no toman conciencia, incluso algunas sienten culpa y creen que la violencia es justificada, que está bien que las golpeen. Y esto se debe al ciclo de violencia que han experimentado, ¿no? En su vida, han visto a sus madres, a sus abuelas ser violentadas. En ese sentido consideran que la violencia que ellas reciben hoy en día es normal, ¿no? Está normalizado el tema. Ahora sí se ha puesto mucho más en boga y está mucho más visible dadas las campañas y movimientos que existen como Ni Una Menos, también las campañas que desarrolla y el programa que desarrolla el Ministerio de la Mujer para prevenir y acudir en casos de emergencia donde las mujeres son violentadas, ¿no? Lo primero que hay que tener en cuenta en casos de violencia es identificar la violencia, porque muchas veces consideramos que algunos actos violentos no lo son. Por ejemplo, en las relaciones de pareja está el hecho de los celos, ¿no? El celar o el no celar. Que se considera a veces que los celos es algo hasta deseable o bueno o sinónimo de amor y hay una confusión terrible ahí, claro, ¿no? Pero esa, digamos, es una veta de violencia, porque lo que se esconde detrás de un celo es una inseguridad o una falta de confianza de la pareja a su cónyuge o a su novia, a su enamorada, novio. Y en ese sentido, pues también influye mucho nuestras ideologías o costumbres tradicionales en el sentir de que la pareja es propiedad de la persona y bueno, eso es sinónimo de cariño, de respeto, pero cuando es todo lo contrario, claro, ¿no? Es justamente otro indicador de los celos, ¿no? Que es la falta de empatía. Es decir, no reconocer a la otra persona como eso, justamente una persona, sino como un objeto. Y el objeto, como sabemos, es plausible de ser poseído, sometido, dispuesto, ¿no? Y es así que llegamos desde un simple hecho como los celos, evolucionamos a los golpes, a la humillación, a la violencia verbal, emocional, psicológica, y podemos llegar a la violencia física, al coma y hasta la muerte, ¿no? Así es, pues en lo que he podido recabar información hasta mayo de 2000, de este año se han registrado 39 feminicidios en el país. Me comentabas que los casos de feminicidios pues están dándose a conocer, porque hay unos que se mantienen en la oscuridad también. Claro, ¿no? Existen una gran cantidad de violencia física hacia la mujer que termina en muerte, que no está registrada por las organizaciones de la sociedad civil, como son los movimientos feministas, los movimientos que organizan marchas como Ni Una Menos, ni tampoco por parte del sector público, por el Ministerio de la Mujer, ni por el Ministerio de Justicia. En este caso, la tendencia es al aumento de los casos de feminicidio, pese a que existen campañas, programas que intentan prevenir la violencia. Yo considero que en este caso no es que esté tanto en aumento el caso de los feminicidios, sino que la tendencia de violencia contra la mujer se mantiene, digamos, de alguna forma en un nivel, pero es cada vez más visible porque hay más gente que denuncia. Por ejemplo, existe desde el Ministerio de la Mujer una línea, que es la línea 100, que es una línea completamente gratuita que funciona de lunes a viernes, todos los días de la semana, inclusive feriados, que sirve para denunciar casos de violencia, sea que tú seas la persona que está siendo violentada o que tú conozcas el caso de una persona que es víctima de violencia. Solo marcando el 100 nada más en el línea 100 desde teléfono. Cualquier teléfono público, celular, desde un teléfono fijo.
cualquier teléfono es válido para denunciar este tipo de violencia. Y esta línea, por ejemplo, ha empezado a salvar vidas. Me comentabas de un aplicativo digital también. Exacto. Que facilitaba identificar cuando estás siendo víctima de violencia o identificar la violencia como tal. Exacto. Pueden descargarlo en Play Store. La aplicación se llama El Toxímetro. El Toxímetro sirve para detectar algún caso de violencia en una relación de pareja, ¿no? Brevemente la aplicación explica qué es, se explica a sí misma y da algunos tips sobre qué es lo que uno puede identificar como casos de violencia, ¿no? Por ejemplo, si es que la pareja está controlando constantemente las actividades de uno, si es que respeta o no que uno se relacione en sus espacios de socialización normales como son los grupos de amigos, los grupos de familia. Incluso la aplicación tiene una conexión directa con el teléfono en donde si es que uno responde a las alternativas que son los indicadores más altos de violencia, que incluso pueden conducir hasta la muerte, el teléfono directamente llama a la línea 100 o llama a las defensorías de la mujer, a los centros de emergencia mujer, para que se intervenga en un tiempo adecuado en caso de que la persona sea víctima de violencia, ¿no? Qué interesante, hay que darle buen uso, porque también puede haber personas con malas intenciones que quieran aplicar y están haciendo perder los recursos también del Estado. Hay que ser bien, muy conscientes, ¿no? Muy respetuosos de esto para las personas que en verdad necesitan y que se sienten o que están inmersas en un mundo de violencia, para que puedan ser ayudadas también. Sí, yo personalmente he utilizado la aplicación con amigos en círculos así donde hemos empezado a hablar sobre este tema justamente de la violencia, y resulta que mis amigos empezaban a justificar actos de celos o actos de control o de manipulación sobre sus parejas, y yo les dije así muy, muy escuetamente: prueben descargándose esta aplicación, pueden intentarlos también en sus casas, en sus círculos de amigos, descarguen la aplicación en un celular y que cada uno haga la prueba y vamos a ver en qué grado de violencia se encuentra nuestra relación, si es que tenemos una relación tóxica o si es que nuestra relación se conduce de una manera saludable, ¿no? Casi la mitad de mis amigos resultaron teniendo una relación tóxica, del 50% para arriba, ¿no? Y fue como que un estate quieto para ellos y darse cuenta de que realmente no estaban teniendo una relación saludable, ¿no? Yo los invito también a que descarguen la aplicación, es completamente gratuita, la pueden encontrar en Play Store. Se llama Toxímetro, es completamente fácil de utilizar, se explica a sí misma, contiene una serie de preguntas que ayudan a identificar estos casos de violencia. No tiene ningún costo, bueno, es bien fácil de utilizar y en minutos uno puede detectar si es que es víctima de violencia o si es que puede llegar a los casos extremos, ¿no? Como violencia física o muerte. Entonces, ya una vez producida la violencia, llamar a la línea 100, uh-huh, acudir a los centros de emergencia de mujer, a la comisaría, bueno, la policía está poniendo esfuerzo también para tratar de ser un poco más comprensivo y acercarse más a la problemática de la violencia, pues, ¿no? Porque muchas veces también son las quejas por la mala recepción de estas denuncias, uh-huh, o prácticamente por la nula recepción de estas denuncias. Entonces, tomar acciones cuando ya sucede, lamentablemente, y uno es víctima de violencia, pero sabemos, y como hemos estado conversando, que es algo que lo tenemos ya por décadas, por siglos, y dentro de nuestra sociedad, y es bueno trabajar con los niños también. Y tú estabas trabajando en un programa, sí, con niños para también generar conductas de equidad, de respeto mutuo. Claro, yo trabajo en una estrategia denominada Sonríe, que es parte de un programa que se llama Juguemos Sonríe. Trabajamos con niños de 3 a 12 años que han sido víctimas de desastres. No solo, trabajamos con dinámicas y estrategia del juego para su reanimación socioemocional, porque hay muchos niños que están seriamente afectados en su psicología y emociones, producto del fenómeno, ¿no? Hay niños que juegan, por ejemplo, al huaico, ¿no? Que es una adaptación del juego de la familia, están jugando a la casita, y llega un vecino y grita: el huaico, y todo se derrumba y todo se destruye, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos en la resignificación de esos juegos, también en la reasignación de roles, porque como sabemos los juegos sirven mucho para el proceso de socialización y los primeros aprendizajes que uno tiene son por intermedio del juego. Trabajamos el tema de la igualdad de género, trabajamos el tema de la eliminación del machismo, la eliminación del racismo, la eliminación de cualquier tipo de violencia que exista simbólicamente desde los juegos, ¿no? Y están obteniendo resultados. Sí, también. Vemos además otros casos, ¿no? Como son el tema de la desnutrición infantil, la violencia familiar, el abandono, la omisión a la asistencia familiar. También el caso de los niños que no tienen registro de identidad. Hay niños que no tienen partida de nacimiento, no tienen DNI. Bueno, niños que todos sus documentos se los ha llevado el huaico.
Bueno, es una serie de casos que se suman a los casos que ya preexistían, ¿no? Como por ejemplo el tema de la violencia social, ¿no? El sicariato, el pandillaje. También está el tema de la negligencia por parte de las autoridades al dejar que ellos permanezcan en zonas que son causas naturales de las quebradas, ¿no? Yo trabajo en El Porvenir, a escasas cuadras de donde desembalsa San Ildefonso. Y los niños viven con un temor latente, ¿no? Ya no es un temor, sino es una zozobra, que están pendientes, por ejemplo, si empieza a garuar ya sienten miedo, ¿no? Y estos días que, por ejemplo, en las mañanas ha estado garuando, ya están asustados o con temor de que se repita esta terrible experiencia, ¿no? Claro, además estas situaciones de carencias también generan cierta violencia, de alguna manera indirecta, contenida, ¿no? Uh-huh. Esa rabia, esa puede ser cierto rechazo a la sociedad, a las autoridades, por ese abandono en el que ellos se puedan sentir, y eso también puede manifestarse luego para incursionar en actitudes criminales u otra forma, ¿no? Es bueno atacar y revalorar esa infancia, niños y niñas, para que también puedan salir adelante, puedan superar estos obstáculos. Uh-huh. Muy buena esta labor que están realizando. Y bueno, estábamos comentando también los casos tangibles de violencia, y me sigue alarmando pues que nuestro país siga obteniendo el tercer lugar a nivel mundial de violaciones sexuales, después de Bangladesh y Etiopía, ¿no? Estamos Exacto. hablando de países donde pues son ultra conservadores, y nuestro país se dice occidental, se dice el tercer mundo, pero seguimos con tercer lugar en violaciones. Sí, ¿no? En el caso de las violaciones sexuales hay que tener en cuenta que la violación sexual es todo acto sexual no consentido, se puede dar incluso en el ámbito de la pareja o el esposo. No es necesario que exista una penetración o que se produzca en sí el acto sexual. Puede darse con vías de hecho, es decir, con tocamientos indebidos, con acoso, se puede dar con la intimidación, la manipulación, y cualquier otro tipo de incitación al acto sexual, ¿no? Por ejemplo, con algunos datos resaltantes, las violaciones sexuales en el Perú, de cada 10, 8 se dan dentro del ámbito familiar, es decir, que el que violenta es el papá, el hermano, el hijo, el tío, el abuelo. Y muchas mujeres no denuncian estos casos porque sienten culpa o sienten miedo de causar dolor a otros familiares al exponer este caso, que es un hecho totalmente surreal, ¿no? Porque justamente es eso lo que perpetúa que esta conducta se siga produciendo a lo largo de meses, años, y jamás se denuncia, ¿no? Es justamente por eso es que es importante visibilizar y poner este tema en el tapete. Sí, que bueno, lo estamos también aquí visibilizando, y es un tema muy amplio y que no se soluciona solamente con leyes, lo sabemos. Uh-huh. También es un tema complejo y multisectorial para poder abordar desde la infancia y desde las familias, dar una solución o buscar alternativas de solución a este problema. Muchas gracias, Juan, por estar aquí presente. Muchas gracias a ustedes. Vamos a una pausa y regresamos con más.